amigo, pues trasteando un poco el director y viendo vídeos, mira que tengo tocado el Power Director, tanto el 11 como el 12. Y la verdad que lo de la velocidad nunca me había fijado así, pensaba que más bien iba a ser malilla, pero está viendo un vídeo y tal, y la verdad que queda bastante correcto. Os enseño lo que he hecho y opináis. Este creo que va lento. Sí, bueno, empiezo aquí. Aquí va a velocidad normal y aquí, mira la cámara lenta. Estoy trabajando a 30 frames, que no es mucho. Aquí cámara, aquí ahora normal y aquí vuelvo a cámara rápida. Trabaja bastante bien. Y la verdad que es muy fácil de hacer. He preparado un par de cortes para que el vídeo no sea muy largo y ya está. Selecciono, bueno, aquí tengo dos escenas desde que empiezo, desde que lo tiro hacia arriba el monigote hasta que lo recojo otra vez. Esta la dejo en velocidad normal y a esta la vamos a aplicar la cámara lenta. Vamos aquí donde pone herramientas potentes, a velocidad del vídeo, marcamos esta casilla, vídeo a cámara lenta con tecnología interpolada de fotogramas. Automáticamente ya se nos ha recortado el archivo, se nos ha estirado lo que va a durar de más. Y aquí en este desplegable tenemos una serie de valores. Cuanto más bajo sea el valor, más lento va. Vamos a ponerlo al máximo de lento. Y lo veis, veis como el vídeo ha tirado, que antes era del mismo tamaño que este, y ahora mirad todo lo que ha tirado, pues automáticamente. Ahora vamos a seleccionar este, damos a película y vemos el resultado. Lo tiro, mirad. La verdad que para trabajar a 30 frames es más que correcto. Ahora vamos a coger otro pedacito de vídeo y le vamos a aplicar la cámara rápida. Divido y enterar, dice el refrán. Y ahora vamos a herramientas potentes, velocidad del vídeo, y aquí en el multiplicador de velocidad lo tenemos en 1, que es la velocidad normal. Antes de nada, esto que también me da cuenta en información, que mantenga la tecla pulsada en el modo de recorte cuando lo ponemos aquí. Si alguien a tocar Vegas, le sonará. En el modo recorte pulsamos control y ya le estamos dando velocidad o quitando. Pero eso es manual, que es lo único que nos permite Vegas. Aquí tenemos tanto manual como por parámetros. Lo voy a subir, por ejemplo, a 2. Hasta un valor de 2 no expande el audio. La verdad que a mí se me queda siempre mudo, pero aquí pone que expande el audio de 0,5 hasta 2. A partir de 2 ya se nos desmarca esta casilla. Con 2 vamos a probar a ver cómo va a quedar. Como veis, también ha encogido automáticamente él. Y la verdad que queda un resultado más que correcto. Como me ha gustado la solución, voy a seguir investigando y ahora voy a ir a investigar con lo del vídeo inverso, que es para hacerlo al revés, y la rotación del vídeo. Que el vídeo inverso, pues por ejemplo, podemos coger otro pedacito, lo que pasa es que tengo que verlo y ver cómo funciona. Podemos coger otro pedacito, duplicarlo y el mismo que vaya hacia adelante y hacia atrás. No es mala idea. Así que de momento os dejo con este sorprendente descubrimiento. Y nos veremos pronto. Un saludo, chao.